32, ¿verdad? Toda que organiza la Universidad de Avilés, que organiza la Fundación Provincial Cultural de Cultura, Cultura en colaboración con la Asociación Coral de Avilés. Primero, quiero agradecer a la señora concejala de Cultura que nos acompaña esta noche, a todos ustedes, porque esta noche es muy poco grata para salir de casa, y a los coros participantes, que son la Corporación Coral Mistura Vocal de Vigo, la Coral Polifónica Sporting Club Casino de La Coruña, Coral del Chicore de Móstoles Madrid y la Coral Gauss de La Coruña. Espero que disfruten ustedes de una estupenda grada musical y deseándoles ese disfrute, no tengo más que decirles, sino que inmediatamente empezará el espectáculo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tras las palabras de nuestro presidente, reiterarles nuestra gratitud por su presencia a esta 32ª edición del Certamen Coral Internacional Villa de Avilés, que reunirá a 212 vocalistas de 7 agrupaciones procedentes de Galicia, País Vasco y Madrid. La Asociación Coral Avilesina agradece enormemente a los comerciantes de la ciudad, a las pequeñas y medianas empresas y a sus socios que sigan poniendo su granito de arena para que el Certamen Internacional Villa de Avilés siga adelante año tras año. Sin olvidar el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, nuestro principal valedor, hoy aquí representado por doña Yolanda Alonso Fernández, concejala de Cultura, a quien saludamos y a la que agradecemos la cálida acogida mostrada a esta asociación. También tenemos la ayuda de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y de la Federación Coral Asturiana. A través del certamen, la Asociación Coral Avilesina contribuye a la difusión de la música coral asturiana, ya que las agrupaciones participantes están obligadas a interpretar una obra asturiana. También damos a conocer al público avilesino la música de otras regiones, ya que a todos se les pide que interpreten una obra de la región de origen, sin olvidar que cada etapa del certamen es una jornada de hermandad entre las agrupaciones que participan. Saludamos ya sin más demora a los miembros del jurado, no sin antes recordarles que los coros al público, que los coros participantes han de alcanzar una determinada puntuación para obtener el primer premio, el segundo y el tercero respectivamente. De no ser así, puede declararse desierto alguno de los premios, como ocurrió en la pasada edición. En primer lugar, saludamos a doña Isabel Baigorri-Sain, profesora y directora de coros del Conservatorio Julián Orpón de Avilés y titulada superior de violonchelo, a quien pedimos disculpas de que por un error de impresión su nombre no aparece en los programas de mano. Saludamos también a don José Manuel González Valdés, director de coro y profesor de viola y violín del Conservatorio del Occidente de Asturias, y a don Juan Noval Moro, tenor profesional en activo y profesor de técnica vocal. Los tres repiten como jurado un año más, ya que tuvimos el placer de contar con su presencia en la pasada edición. Damos la bienvenida a este certamen como jurados a don Aitor Olivares García, diplomado en Educación Musical, director de la Escuela Municipal de Música de la Robla de León y director del coro Ángel Baja, que fue el coro ganador en la pasada edición. Y a don Jesús Gavito Feliz, compositor, director de coro y profesor de música de cámara y coro del Conservatorio Profesional de La Rioja, y que es el autor de la obra obligada de este año que lleva por título El baile del cura. Creo que es la primera vez que el compositor de la obra obligada forma parte del jurado, lo cual consideramos un privilegio. Muchas gracias. Gracias a los cinco por el esfuerzo de estar aquí estos dos días y vamos a empezar ya con las actuaciones de los coros, no sin antes rogarles que tengan los móviles apagados y que aplaudan al término de las cuatro obras que cada uno de los coros interprete para no romper la dinámica de concentración de los coros. El primer coro en entrar es el coro Mistura Vocal. Este coro de la Coral Sporting Club Casino de La Coruña, que se presentó por primera vez ante el público en el año 92 bajo la dirección de su director fundador Joaquín Grau Murcia. Esta agrupación coral mixta de 35 voces surgió como una de tantas ofertas socioculturales que el Sporting Club Casino ofrece. Desde su fundación participa en conciertos y eventos organizados por la propia sociedad y también allí donde es requerida. Ha actuado en varios programas de la televisión gallega. En el año 94 participó en el Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja en Alicante y en sus más de 20 años de vida ha recibido diversos galardones, entre los que destaca el primer premio en el sexto certamen de corales del Liceo de Noya.
en el año 97, para la cual en Finisterre y bajo la dirección de Carlos Veiga graba un CD de canciones de la mar integrado por habaneras y músicas marineras. Regularmente desde su fundación participa en festivales de habaneras y de música navideña y pone su nota de emoción a las celebraciones religiosas de Semana Santa de su ciudad, y en los años jacobeos ha cantado la misa del peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela. Desde el año 2012 participa en el acto de entrega de las medallas de oro Sir John Moore conmemorativas de la batalla de Elviña. Ha intervenido en grabaciones solidarias y ha realizado galas benéficas, entre las que destaca el espectáculo En Catiuscas, ofrecido en el Centro Ágora de A Coruña. En marzo de este mismo año, Juan Pérez Berna se hace con la dirección de... el premio en A Coruña en este año de marzo. Y Juan Pérez Berna es su director desde el año 2010. Nos interpretarán las siguientes obras: El baile del cura de Jesús Gavito, Navidad marineira de Fernando Menéndez Viejo, Os Grejos y os Taberneiros de Ángel Viró y Sin un adiós de Pedro Pérez Berna. Le recordamos que entre obra y obra procuren no aplaudir, contenga la emoción y luego todo al final, para ser conforme con todos los conocimientos que hemos dicho, para no perdernos un poco la concentración. Le recibimos con un fuerte aplauso. Ahora mismo recientemente que acaba de obtener el primer premio de composición para bandas de música del concurso nacional de composición de la Federación Gallega de Bandas de Música Populares, así que darle un fuerte aplauso y por ese merecido premio. Juan Pérez. Bye.
moción para usted. Bye.
certamen. Creo que nos han traído algo. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso justo de 10 minutos. Muchas gracias.